Sarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Rakan, el siguiente campeón. Vamos a ver qué tal. Vamos a empezar con los comandos. ¿Quieres olerla? Para ti no hay flores. ¿Quieres olerla? ¡Te aguantas! No está mal este comando. ¿Quieres olerla? ¡Para ti no hay flores! Va a seguir con el siguiente comando. ¿Mirando las musarañas? Uy, qué chulo. No está mal el comando este, no está mal. ¿Te gustan las baratijas? Ya se ve que tiene varias frases. Oye, estoy aquí. ¿Puedes dejar de ser así de cutre? Qué flow, ¿no? Qué estilo. Cuando te vestiste esta mañana, ¿esperabas estas pintas? Tengo tres normas. Con esa ropa ya rompes dos. Podemos empezar de una vez. Un poco chulo, ¿no? El campeón este, me parece. Pero ¿sabes mola. Lo que significa acicalarse? Deberías probarlo. Topijín, ¿no? Me estás deprimiendo. Oye, estoy aquí. ¿Puedes dejar de ser así de cutre? Bueno, vamos a ir ahora con el baile. Joder, qué baile, ¿no? Bueno, vamos a ir con la risa. Uy, ahora. Bueno, vamos a ir ahora con el vaqueo. No está mal. Vamos a ir ahora con la muerte. Vale, a ver, muérete. Vamos a ir ahora con las habilidades. Vamos a ir primero con los básicos. Toma, toma. Están bastante chulos los básicos. De ahí con el ala. Y luego a melee. Cambia un poco, ¿vale? Aquí. Bueno, vamos a ir ahora con la pasiva. Plumas encantadas. Cada 16 segundos arrancan o tienen un escudo de 254 de vida. Los ataques básicos y hechizos que arrancan no utilice contra el enemigo reducirán su enfriamiento. Sí, es el escudito de la vida esta blanca que tiene, ¿vale? Y retirar en pareja Chaya y Rakan pueden retirarse juntos, como os dije en el vídeo de anterior, el de Chaya. Si vaquean juntos, pues hacen una animación especial y tal. Y el vaqueo creo que dura menos. No sé si son 2 segundos menos o por ahí. Péndulo reluciente. Lanza una pluma mágica que inflige 250 de daño mágico al primer enemigo golpeado. Si la pluma golpea a un campeón o monstruo épico, Rakan recupera 150 de vida a sí mismo y a sus aliados cercanos tras 3 segundos o cuando toca un aliado. Aquí es los 3 segundos, ¿vale? Que tienes que esperar para curarte. Y luego, si pasas por encima de un campeón, le curas al instante, ¿vale? Si haces así, ¡ping! La verdad es que está bastante chuli. La Q me mola. Y bueno, ya sabéis que tienes lo del tema de la pasiva. Que hay 16 segundos y se reduce en 1 segundo al hacer habilidades y demás. O dar básicos. Era, ¿no? Sí. Sí, básicos o hechizos. Bueno, vamos a ir ahora con la W. Entrada grandiosa. Se desliza hacia una ubicación. Al llegar, Rakan hace una pirueta en el aire que inflige 230 de daño mágico y lanza por los aires a los enemigos cercanos durante 1 segundo. Bueno, hostia, esto está rotísimo, ¿eh? Hostias. Wow, esto con Yasuo tiene que ser bestial. Tiras esto en teamfight, levantas a más de uno. Luego entra Yasuo con la ulti y lo revienta. Hostia, no está mal. Está bastante bien, la W. Me gusta. Bueno, vamos a ir ahora con la E. Danza de batalla. Vuela hacia un campeón aliado y le otorga un escudo de vida de 190 durante 3 segundos. Se puede lanzar de nuevo sin coste alguno durante 5 segundos. El alcance de danza de batalla aumenta si se utiliza sobre Chaya. Ah, vale. El alcance de la E
El círculo de dentro es el de aliados y si ese es Chaya es el del segundo círculo, ¿vale? ¿Ves? Si es Chaya tenemos este rango más o menos. Joder, la verdad es que está bastante bien. Si es Chaya llegamos hasta ahí. Vale, me he equivocado, le da la W. ¿Veis? Si no es Chaya, pues es el círculo de dentro. Y bueno, vamos a ir ahora con la ulti y la premura. Obtiene un 50% de velocidad de movimiento durante 4 segundos. Al tocar a los enemigos les inflige 300 de daño mágico y los hechiza durante 1,5 segundos la primera vez que los golpea. El primer campeón hechizado otorga a Rankan un 150 de velocidad de movimiento que se reduce con el tiempo. Vamos a verlo. Esta es la ulti. Vale. Y ahora vamos a golpear esa mierda. Es más, incluso por con pasar solo por delante, por encima, que diga, los hechiza, ¿vale? Tío, quieres hechizarlo, vale, joder. Tarda un poco en hechizarlos, ¿no? Ahí está. No está nada mal la ulti, la verdad. Este medio teamfight junto con la ulti de, del otro campeón, de Chaya, tiene que hacer buen combo porque los vas hechizando, ¿no? Y luego la otra hace la ulti, los stunea y etc, etc. O al revés, les stunea y luego pasas tú y le vas hechizando. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. La verdad es que me apetece bastante probar a los dos campeones en partida. Y lo mejor es que en sí son facilillos, no son muy complicados. Es más, en cuanto a dificultad, no sé si tienen solo un cuadradito en vez de tres, ¿vale? El 3 creo que es el máximo. Tiene solo un cuadradito. Supuestamente es bastante fácil el campeón y tampoco es que tenga mucha... Tampoco es que sea muy complejo. Lo mismo digo de Chaya. Y pues nada, chicos, ya sabéis, esto ha sido todo y ya sabéis, si os ha gustado, like. Si no os gusta, dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido y hasta el siguiente.